¿Cómo están, amigos? Pues en este video vamos a hablar sobre el código de falla P0420, un código de falla muy común en los autos, y pues vamos a ver qué significa o por qué es la causa de que se produce ese código, qué es lo que lo genera y por último cuál sería la solución de ese código para que se borre el sistema y puedas hacerle la prueba de emisiones a tu auto o no quieras que esté encendida la luz de check engine. Entonces aquí los dejo con el video, amigos, espero les guste. Y bien, amigos, pues nos vamos a primero que todo qué significa el código P0420 en el sistema OBD2. Bueno, significa que el catalizador o convertidor catalítico está bajo en eficiencia. Eso es lo que significa ese código, amigos. No le va a afectar nada en lo que es el sistema de inyección electrónica en cuestión de que el consumo de combustible, pero sí te va a afectar a la hora de hacer la prueba de emisiones, porque no va a pasar. Están pasando muchas emisiones para el escape y eso lo va a detectar la computadora de análisis y pues no te van a dar el certificado de smog. Entonces por eso, amigos, hay que reparar ese problema, porque también pues ustedes saben que el catalizador pues es el que cataliza los gases de emisiones para que no haya muchos gases pues nocivos hacia el medio ambiente. Entonces eso es lo que significa, amigos, el código P0420, que el catalizador o convertidor catalítico está muy bajo en eficiencia. Esto lo detecta por medio del sensor de oxígeno que está después del catalizador. Ese es el encargado, amigos, de que pues le mande la información a la computadora: hey, el catalizador ya no está mandando buena eficiencia. ¿Por qué? Y en la forma que lo detecta, amigos, no lo van a creer, pero es muy buena. Miren, se los voy a mostrar. Cuando la PCM detecta, amigos, que los voltajes del sensor de oxígeno que está antes del catalizador y el del que está después del catalizador son muy similares, es cuando se va a generar ese código. ¿Por qué? Porque básicamente no está cambiando nada en cuestión cuando el gas entra por el catalizador. Son los mismos gases, el mismo oxígeno que entra, así que sería el mismo voltaje el que estaría mandando los dos sensores. Es cuando se genera el código de falla, amigos. Así que el código de falla puede ser generado por dos cosas muy importantes: el catalizador o el sensor de oxígeno después del catalizador. Son las únicas dos cosas que pueden generar ese código, el P0420. Y amigos, en cuestión de síntomas, pues realmente no hay síntomas, y sería solamente porque esté bajo en eficiencia el catalizador, al menos de que el catalizador esté muy tapado. Entonces sí se van a sentir síntomas en el sistema de inyección electrónica, como pérdida de potencia muy notable, al igual que alto consumo de combustible y posiblemente sobrecalentamiento en el motor. Y bien, amigos, pues para solucionarlo este problema se hacen dos cosas. Primero, se le hace prueba al sensor de oxígeno que esté trabajando bien. Si ese no es el problema, entonces el problema es el catalizador. Ahí tendríamos que reemplazarlo. No se puede reparar el catalizador, no se repara, se tiene que reemplazar. Y si hay problemas en el sensor de oxígeno, entonces sí, pues tienes que reemplazar el sensor de oxígeno. Siempre antes de cambiar el catalizador debes estar seguro que el sensor de oxígeno después del catalizador esté trabajando como debe ser. Y bien, amigos, pues espero les haya gustado este video, que Dios los bendiga, y pues vienen más videos como este. Que estén bien, hasta pronto.